pasa con la reforma laboral, porque Petro está diciendo que es la única manera de hacer un trabajo digno el trabajador que no puede ser despedido. Esa es la lápida que se pone encima del sistema empresarial. Usted ve en los Estados Unidos, alguien decide, voy a despedir 9.000 trabajadores, terrible, tremendo, la gente se contrista. Y ese día le dicen a los 9.000 que cojan sus bártulos, sus pertenencias y se vayan, y se van. Y no pasó nada, no pasó nada distinto de que salen a buscar otras oportunidades de gente que sabe que puede contratar gente y que puede prescindir de ella. La movilidad laboral, eso no es contra la dignidad del trabajador. Cuando la empresa va bien, cuando el trabajo va bien, cuando las cosas son oportunas, la gente se queda en su trabajo y prospera con su empresa, y es una vida suya destacada y libre y fantástica, claro, pero si hay dificultades, el trabajador puede ser despedido. ¿La reforma laboral en qué va? Pues, doctor Fernando, reforma laboral que fue presentada, porque ahora todas las reformas históricas de Gustavo Petro son presentadas en la Plaza de Armas. Recuerde usted, a esa reforma llegaron algunos a la presencia de Gustavo Petro. ¿La reforma a la salud? Claro, igual. Todas las reformas pasan por la Plaza de Armas de la Presidencia de la República, de la Casa de Nariño. Gustavo Petro pasaron 4 horas, no llegó al evento, la gente se fue aburrida y luego Petro llegó a dar discurso a las cámaras y las sillas. Pero los partidos de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal han dicho que no acompañan la reforma como está así planteada. Y es que, doctor Fernando, en Colombia los principales golpeados con la reforma laboral son precisamente las MIPYME, que generan el 80% del empleo en Colombia. Estaba hablando aproximadamente de 16 millones de colombianos que están en esos puestos de trabajo y que representan el 99% del tejido empresarial. Ante esa situación, pues simplemente va a quedar el país a merced de una reforma que la gente no quiere. Es que yo no entiendo, doctor Fernando, qué parte no logra comprender Petro y su gobierno, de que si hay algo que ha sido maravilloso por cuenta de la libertad que existe en el contrato, es que una persona, si quiere, puede trabajar en un lugar medio tiempo y puede trabajar en otro lugar otro medio tiempo y puede hacer una prestación de servicios el fin de semana. Eso es lo maravilloso. Con la reforma laboral eso se acaba. Usted se queda con un patrón y fue hasta ahí. No tiene por qué, porque hay una estabilidad laboral reforzada y porque lo que impera es el contrato, por supuesto, a término indefinido. ¿Y qué pasa si el negocio del patrón comienza a complicarse? Si el negocio del patrón le sale una competencia que lo domina. Si el negocio del patrón se oscurece por alguna razón, el patrón no se tiene que quedar con el trabajador. No puede despedirlo. Bueno, entonces esa es la reforma laboral. La inamovilidad laboral es el comienzo del fin. La inamovilidad laboral existe en los países socialistas comunistas, claro, donde el Estado es el único empleador y ahí tiene a sus trabajadores, ahí los tiene en medio de la pobreza, del desencanto, de la falta de oportunidades, y por eso el socialismo se acabó. Es que el socialismo, el comunismo se acabó. La gente parece que aquí no lo ha entendido y entonces le están haciendo propaganda a este nuevo comunismo como se la hace Gustavo Petro desde la Casa de Nariño. Y escuchemos un poco de lo que ha dicho respecto de lo que va a ser su reforma laboral. Yo a veces dudo que él lea las reformas que le hacen, pero bueno, escuchemos algo de lo que ha dicho, porque él dice que la reforma va a acabar con el esclavismo. Qué contrasentido cuando viene a ser todo lo contrario. Escuchemos a Gustavo Petro. Las acciones comunales me acompañaran allá en el Palacio de Nariño y que el pueblo trabajador llegase. ¿Para qué? Para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia. Es que no queremos más esclavismos, es que queremos dignidad laboral, es que queremos justicia social. Es que un pacto social comienza por la dignidad de la mujer trabajadora, del hombre y trabajador. Muchos en internet escuchaban estas declaraciones y decían que estaba borracho de poder el señor presidente, por supuesto, lleno de emoción, hablándole a las juntas de acción comunal, a las que citó para el 1 de mayo, para que escuchen el discurso de 2 horas desde el balcón, 1 de mayo, Día del Trabajo, donde él dice, va a ser simbólico, ver a todas las juntas de acción comunal rodeándolo a él y rodeando sus reformas. Bueno,
los trae, les da tamales. Puede ser que reúna gente el primero de mayo. Lo que no tiene Petro, lo que le falta a Petro es la razón. No tiene razón. Se está equivocando tanto que está acabando con el país. Bueno. Y... Demar, cambiamos al tema para llegar a uno muy escabroso que tiene contacto con lo que nos denunciaba Fernando Vargas Kemba, que hay amenazas a Jaime Felipe Lozada. Recordemos que él fue secuestrado, que su familia fue secuestrada, que fueron asesinados miembros de su familia y vivían tranquilos ahora en el bellísimo departamento de Huila, el primer productor de café que tiene el país, un departamento más que promisorio, que tiene recursos naturales abundantes, tiene petróleo, pero tiene FARC. Ahora, ¿por qué vuelven contra Jaime Felipe Lozada? Lamentable, en las últimas horas, anoche precisamente, doctor Fernando, Jaime Felipe Lozada, quien fuera representante a la Cámara en el periodo pasado, anunció que recibió en su casa en Neiva un panfleto en el cual lo amenazan de muerte las estructuras de lo que llaman las disidencias de las FARC. Le pidió protección desde ayer a la Fiscalía, a la Policía, a la ONP, al Ministerio del Interior, porque lo que le dicen en ese que llaman comunicado es lo siguiente: este comunicado de advertencia para el reconocido Felipe Lozada lo tenemos en seguimiento más cercano porque definitivamente usted no aprendió la lección, gran hijo de tantas, no quiso entender por las buenas, ahora aténgase a las consecuencias, sabemos de sus movimientos y los de su familia por seguir jodiendo, los vamos a joder para que aprendan cómo son las cosas ahora. Sepa que ya sabemos dónde se encuentra y que usted es objetivo militar de nuestra organización. Está advertido, FAREP, hemos jurado vencer y venceremos, Montañas de Colombia, marzo del 2023. ¿Cómo son las cosas ahora? Virgenza, por Dios. Eso se conecta con lo que estábamos diciendo, porque el gobernador de Meta lo dijo también. Los Llanos Orientales están hoy en poder de las FARC, del ELN, de los bandidos narcotraficantes. ¿El Estado desapareció? Esa es la verdad, eso está ocurriendo. Y la gente tiene terror de denunciar, porque la matan. ¿No es así? Claro, doctor Fernando, la gente tiene miedo. De hecho, en el sur del Meta, ya lo decía el gobernador del departamento del Meta, que ha sido muy claro, ¿no? El gobernador... Juan Guillermo Zuluaga es un hombre muy valiente, él ha sido muy claro, recuerdo usted fue ministro de Agricultura del gobierno de Juan Manuel Santos, y él ha dicho que en una entrevista que dio este fin de semana al diario El Tiempo, que la situación es muy delicada, sobre todo en el sur del departamento del Meta, donde la extorsión se incrementó de manera exponencial. Él dice que no se salva ni la señora del puesto de arepas de la esquina. Todo mundo sometido a la extorsión. Pero además, la extorsión por parte de dos grupos, las FARC de alias Iván Mordisco y las FARC de alias Iván Márquez. Estoy hablando de las históricas FARC, si se quiere, ¿no? Las de toda la vida, y las nuevas FARC, que son las de la Marquetalia, que son las de Iván Márquez, que vienen extorsionando a la gente. Pero además, él dice, peor que eso, es que también vienen los tales gaitanistas y también están extorsionando a la gente. Ha habido homicidios, todos los días hay noticias y la gente tiene miedo. Y cuando va a la policía o va al ejército le dicen, pero ¿qué hacemos? Porque recuerde que la orden que hay en un radiograma que leímos acá con ocasión de lo que pasó en los pozos Caquetá es no ejecutar acciones ofensivas en contra de grupos como son los gaitanistas, que es el Clan del Golfo, y contra las FARC, porque están haciendo un proceso de paz total con el gobierno de Gustavo Petro.